Bendiciones, hermanos. Soy la hermana Luzaide. Quiero contarle mi testimonio. Nosotros vivimos en una casa, herencia de mi suegro. Concretamos con mi esposo pasarla a nombre de nuestros hijos por medio de un proceso de compra-venta o traslado. Desde hacía 3 años estábamos agilizando esos documentos, pero no lo habíamos podido lograr. Así que en este año, a pesar de la pandemia, di una ofrenda con motivo de esa petición. En esos momentos, desde esos momentos, a mi hija le empezaron a adelantar el sueldo y mi hijo, que no tenía empleo, consiguió empleo. Con esos recursos pudimos hacer todos los documentos nuevamente. Y cuando fui a hacer los documentos, como cosa sorprendente, me los entregaban inmediatamente. Anteriormente se demoraban 15 días, 8 días en algunas partes, pero esta vez en todas las partes me los entregaron inmediatamente, que pues fue algo sorprendente para mí de la forma como nuestro Padre Dios obró. Luego, después de la ofrenda, luego llamé a mi esposo, sí, diciéndole pues que debía venir porque ya habíamos adelantado los papeles y ya lo único que faltaba era la firma de él, ya que él no vive en la ciudad, sino que él tenía que venir de allá de donde está a firmar los documentos acá donde nosotros vivimos. Pero él empezó a sacar el cuerpo, a poner pues peros, excusas que no podía venir. Cuando ya la fecha se nos estaba realmente acortando, porque ya los documentos estaban en la notaría y no se podía pasar del tiempo que nos habían estipulado que él debía de venir. Entonces llamé a mi pastor Davián pidiéndole oración con motivo de esa petición para que Dios tocara su corazón y él viniera a firmar. Nuestro pastor Davillán oró por nosotros como familia con el pañuelo ungido y me dijo que orara con mis hijos pidiendo perdón. Así lo hicimos. Y cuando lo volvimos a llamar, él expresó que sí iba a venir y que venía el lunes de la siguiente semana, ya para finalizar las 2 semanas. Pero a mitad de la semana llamó diciendo que no, iba a venir y que se le dificultaba y que yo debía preparar otros documentos que él necesitaba para él poder venir y quería que se los mandara inmediatamente. Entonces yo le dije que para yo mandarle los otros documentos que él me estaba pidiendo, él debía de venir acá a Buenaventura para poder agilizar los documentos que teníamos. Él expresó de que iba a embargar la casa, iba a ponerla a nombre de otras personas, estaba realmente muy ofuscado y pues me insultó también a mis hijos. Y pues yo en esos momentos también me alteré y inmediatamente después llamé al pastor Davillán nuevamente contándole la situación y entonces mi pastor Davillán me dijo que tuviera paz, que me tranquilizara y que tuviera paz. Entonces ahí yo entendí de que la falla no era él, sino que era yo. Y empecé a orar con mi hija, que estaba conmigo, una de las mayores, a pedirle perdón a Dios y a que me perdonara por no haber sido una buena mujer, por no haberle servido bien,
Empecé a pedirle perdón por todas las fallas y errores que cometí con él y me arrepentí de todo corazón y tuve paz y tuve tranquilidad. Me olvidé de la situación. Fue algo muy gratificante y de mucho gozo para mí porque empecé a sentir esa paz que se siente cuando uno empieza a descansar realmente en el Señor. Y pues al día siguiente, de una forma sorpresiva, después que había dicho que vendría el lunes, llegó el viernes en la mañana sin avisar y tampoco lo esperábamos, diciendo que no fuéramos a la notaría inmediatamente a firmar los documentos. Así que gracias a Dios ya tenemos los documentos, tenemos la escritura y pues llamé a nuestro pastor David Jan diciéndole que ya estamos en la notaría y que por favor orara para que todo nos saliera bien. Nuestro pastor oró y todo nos salió muy bien. Ya tenemos el título de propiedad a nombre de nuestros hijos. Le doy gracias a Dios porque me permitió lograr este triunfo no solo para mí, sino para mis hijos, bajo la cobertura espiritual de nuestro pastor principal, Jerogrin, la cual estoy muy agradecida. Y le doy gracias a Dios y gracias a mi pastor David Jan por sus oraciones y por su tiempo y dedicación para con nosotros. Muchas gracias, pastor, y bendiciones, hermanos.